Durante el año 2014, una fuerte temporada de lluvias azotó la región de Tauland, en Irlanda. Las precipitaciones ocasionaron que el río Shannon y el río Fergus se desbordaran. Varios pueblos y granjas se vieron afectados por esta situación. Incluso, el agua de estos ríos llegó hasta el lago Clinac, lo que desencadenaría el avistamiento de una misteriosa bestia. No se tiene claro si su aparición tendría alguna relación con la crecida de los ríos, pero su presencia causó una gran conmoción entre los habitantes de la zona. Este extraño animal sería llamado el monstruo del lago Clinac. El 7 de marzo del año 2014, varios diarios irlandeses comenzaron a dar la noticia del avistamiento de un extraño ser que relacionaba el río Shannon con el lago Clinac. Todo había iniciado algunos días atrás, cuando las fuertes lluvias ocasionaron la crecida del río, haciendo que se desbordara hacia la llanura y alcanzando a varios lagos, incluido el Clinac. Cerca de este lago estaba la casa del matrimonio conformado por Jimmy y Joanne White. El hombre se dedicaba a la fotografía, mientras que ella a la pintura. En horas de la tarde, Joanne se encontraba pintando en un cuarto de su casa, que tenía una gran ventana con vista al lago, cuando se percató de algo que se movía en la orilla a pocos metros de ella. Esto la tomó por sorpresa. En un principio, no supo de qué se trataba, hasta que poco a poco todo se fue aclarando en su mente. Había una enorme criatura, sin lugar a dudas un depredador, el cual se encontraba sentado con una de sus patas sobre un gran pez que debería pesar unos 3 kilos y el cual aún luchaba por liberarse de las filosas garras de la criatura. Sabía que lo que tenía frente a sus ojos no era un animal normal. Joanne se había criado en el campo, conocía gran parte de la fauna de Irlanda y estaba segura de que aquella bestia no era parte de ella. Decidió ir rápido al cuarto para tomar la cámara fotográfica de su esposo. Al regresar, vio que la criatura ya no estaba en la orilla. Comenzó a buscarla mirando en todas direcciones, hasta que vio algo moverse dentro del lago. Apuntó la cámara e hizo una foto. La bestia había ingresado al agua luchando aún con el pez en sus mandíbulas. Lentamente, Joan vio cómo la criatura se fue adentrando cada vez más en el lago, hasta que desapareció. Tras esto, Joanne White comenzó a compartir la fotografía con amigos y familiares hasta que la historia llegó a oídos de la prensa. La mujer decidió enviar a los diarios la foto para que las personas supieran lo que había ocurrido. Esto causó una gran alerta entre la población, pues una bestia desconocida se encontraba merodeando en los lagos y entonces la llamaron el monstruo del lago Clinac. A continuación, podremos ver esta fotografía. Lo que podemos ver en esta imagen es una gran criatura de pelo áspero, de color marrón oscuro. Tiene una gran mandíbula con dientes que usa para aferrar fuertemente a su presa. Su hocico es alargado y algo que llama mucho la atención es la forma de las orejas, las cuales son pequeñas y muy puntiagudas. Aunque no se pueden ver las patas, la testigo aseguró que era cuadrúpedo, con patas gruesas que terminaban en garras, y además tenía una cola. La criatura sería principalmente acuática, pero puede también caminar por tierra. En cuanto a su tamaño, se estima que podría estar entre 4 a 5 metros de largo. Esto calculado a partir de la posible identificación de la especie de pez que el monstruo había atrapado. La testigo dijo estar segura de que era un ejemplar de lucio europeo, de nombre científico Exos lucius. Estos peces pueden medir entre 50 centímetros hasta 1 metro de largo. Joanne asegura que el pez era un ejemplar adulto. Esto hace pensar que el monstruo del lago Clinac sería un animal con mandíbulas muy fuertes, además de ser un hábil depredador.
En cuanto a qué puede ser la criatura de la foto, muchos se inclinan a que es un ejemplar de nutria europea, de nombre científico Lutra lutra, pero más grande de lo normal. Estos mamíferos carnívoros miden hasta unos 62 centímetros de largo. Aunque el tamaño y pelaje no coinciden con la criatura de la foto, no se descarta que fuera una especie nunca antes vista. En otras partes del mundo, existen nutrias más grandes que la europea, como lo es el caso de la nutria gigante, de nombre científico Pteronura brasilensis, la cual puede medir hasta 1.2 metros de largo. Se ha tratado de explicar que tal vez el impacto de ver a la criatura hizo que Joan confundiera a una nutria europea con un monstruo desconocido. Incluso su tamaño habría sido exagerado. Pero cabe recordar que la testigo era una persona que conocía muy bien las especies silvestres de la zona, incluidas las nutrias, por lo que es difícil de creer que se confundiera tan fácilmente. Además, al ver la imagen, la forma del cráneo no coincide con el de una nutria. Otra teoría apunta que el ser de la foto podría ser un bisón europeo, de nombre científico Mustela letreula. Se confirmó que durante la época en que fue tomada la foto, Irlanda sufría un aumento de población del bisón europeo, los cuales miden unos 43 centímetros de largo. Aunque la apariencia del pelaje es muy similar al animal de la imagen, la forma de la cabeza es muy diferente, al igual que el tamaño descrito por la testigo. Se sugirió incluso que pudiera ser alguna especie de león marino, como el Eumetophias juvatus o león marino de Steller, que de alguna forma hubiese sido arrastrado desde los estuarios por las inundaciones hasta llegar a los ríos y lagos. Estos mamíferos pueden llegar a medir hasta 3.3 metros de largo. Aunque la forma de su cabeza y orejas es muy similar al de la criatura de la foto, en esta ocasión es el pelaje el que hace que esta teoría no encaje con la descripción del monstruo del lago Klinak. Por otra parte, el monstruo del lago Klinak ha sido relacionado con una mítica bestia que es parte del folclore irlandés desde hace siglos, y es el Dobarcú, nombre que traduce sabueso del agua, aunque también es conocido como el rey nutria. Se dice que es un animal mitad perro y mitad pez, de unos 5 metros de largo. Se alimenta de peces, aunque también se tiene registro de ataques a seres humanos, a los cuales les habría causado la muerte. Además, se dice que su pelaje tenía propiedades protectoras. De ser así, esta fotografía podría ser la evidencia que demostraría la existencia de este críptido. Sin embargo, hay quienes dicen que la foto es un montaje y que toda la historia podría haber sido inventada por los involucrados para ganar fama, aunque esto no se ha demostrado. Pero de serlo, se dice que la criatura de la foto sería una nutria o incluso un perro, modificados para parecer un ser completamente desconocido. Tú sacarás tus propias conclusiones. ¿Es una fotografía real o solo un montaje? Para concluir este caso, la testigo afirmó haber enviado la foto a las autoridades de vida silvestre de Irlanda para su correcta identificación, pero estos nunca le dieron respuesta. Otra curiosidad en este caso es que una vez el nivel del agua se normalizó tras la inundación, no se volvió a ver al monstruo del lago Klinak, además de que este fue su único avistamiento. Es por esta razón que se relaciona a este animal con la creciente y el desbordamiento de los ríos. Tenemos entonces a un críptido visto accidentalmente a causa de un fenómeno natural. Tal vez ese no fuera su ambiente real y estaba tratando de sobrevivir para luego regresar con el agua a su verdadero hábitat. Lo cierto es que el origen del monstruo del lago Klinak, así como la veracidad de la fotografía, siguen siendo hasta el día de hoy un completo misterio.